referente a nivel latinoamericano. Saludemos la presencia en el Festival Folclórico en la Patagonia al señor Quique Neira.
Festival de la Patagonia 2023. Venga arriba esa gente. Vamos arriba la energía en el lugar. Punta Arenas. Go. Oh, oh, oh. Qué rico estar de vuelta, familia. Vamos arriba, gente. Todo lo que hay en mí es para ti. La vida es dar y recibir. Y este es principio y fin de mi existencia. La vida es para dar y recibir. La vida es dar y recibir. Yo quiero darte lo que esperas tú de mí y recibir lo que espero yo de ti, que no es nada más bendición y cariño. Dar y recibir, oh, yeah. La vida es dar y recibir. Todo lo que hacemos va y viene. Somos todos energía. La vida es para dar y recibir. Da lo mejor de ti. La vida es dar y recibir. Gratitud y devoción refleja esta canción. Certeza es y no quizás. No es lo que ves, es mucho más. Es lo que lleva toda alma y en silencio. Desaparecer completamente.
Vamos arriba, familia, déjate llevar. Esa reggae en Punta Arenas, inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida, hay equilibrio en lo creado. ¿Cómo está la vibra, Punta Arenas?
es la brisa en primavera. Margarita y girasol, yo soy el que por vez primera va encontrando en tus ojos para su vida una razón.
dice Patagonia, ¿cómo lo dice ahí?
Oye, teníamos tantas ganas de subirnos al escenario. Temíamos, decíamos, irá a tener paciencia la gente, está tan bueno el espectáculo que en una de esas también se cansan y naturalmente dicen, ¿sabéis que nos vamos? Pero nosotros decíamos, no, que nos esperen, que tenemos un algo muy bonito musical para toda la gente acá en Punta Arenas. Es tanta la ilusión, tantas las ganas de tanto tiempo de venir a cantar para ustedes, que nos sentimos tan afortunados de que nos hayan esperado y que estén aquí, este público hermoso esperando por este ratito de música. Gracias. El único problema es que después uno se va y no les podemos olvidar. Queda un pedacito de nuestros corazones aquí con ustedes. En este lugar tan increíble, ¿no? Yo lo puse en una foto, en una publicación de mis redes sociales, porque mucha gente me escucha en otros lugares del mundo. He tenido esa suerte, que mis canciones suenan en muchos lugares, mucho más allá de hasta la más optimista de mis proyecciones cuando partí. Todas esas proyecciones quedaron pequeñas y me escuchan en muchos lados. Entonces puse una foto del lugar donde veníamos a tocar para que la gente de otros lugares dimensione lo titánico, lo épico que es hacer una vida aquí, en este lugar tan increíble, a orillas del Estrecho de Magallanes, donde tiene una implicancia tan importante para la historia, para la civilización. Es una cosa increíble. Para los que llegaron, Magallanes y su gente, y a los que vivían aquí antes, que también son épicos y también titanes. Y por supuesto, para ustedes, que son los originales de aquí. Y que, paradójicamente, para nosotros, en un lugar donde el clima suele ser muy frío, vaya que es paradójico venir hasta aquí y encontrarse con tanta gentileza, tanta amabilidad, tanta calidez humana entre ustedes. Es espectacular, son espectaculares ustedes, gente de Punta Arenas, permítanme que se los diga. Y bueno, seguimos con la música, ¿ok? Es que yo me emociono y me pongo a hablar y veo weá. Lo que viene a continuación son dos pegaditas. La primera es otra de estas versiones, de este trabajo de versiones que yo hice últimamente, de uno de mis grupos favoritos. ¿Alguien aquí gusta de la música del grupo Journey? Hay varios. Bueno, Steve Perry debe ser el mejor cantante de la Vía Láctea, fácil. Bueno, yo hice una versión de una de sus canciones que dice algo así, que cuando tú amas a una mujer, toda tu percepción de la vida cambia. Y claro, es la mujer la que tiene esa misión indispensable, que es preservar la vida. Así que viene esta canción, que se llama When You Love a Woman, y que viene pegada con una clásica de mi repertorio que grabé cuando era muy joven. Bueno, acabo de cumplir 50, me siento como muchacho 25 todavía, hay que decirlo. Pero el tiempo pasa, inevitablemente. Así que vienen estas dos pegaditas y van dedicadas para todas las mujeres de Punta Arenas, chiquillas. Les amamos. Thank you.
comprometida. Dice así. Y si la vibra es buena, queremos escuchar un fuego de ruido esta noche, ruido. We'll be right back.
Lo que viene a continuación. ¿Qué pasó? ¿Alguien se fue embolada o me fui yo embolada? Fui yo. Siempre soy yo el que se va embolada. Oye. Y aquí las mujeres, como suele ser, mandan. Qué bien suena en reggae, ¿no? Bueno, si le ha gustado estas versiones, vivimos en tiempos de... estamos en la era digital. Si le ha gustado estas versiones, las puede volver a escuchar todas las veces que quiera. Vaya a Spotify y busca Kike Neira y le van a aparecer estas versiones y va a poder usted estar ahí, alegrar su día en la casa, mientras cocina, mientras... igual que lo que hago yo todos los días, paso la aspiradora, hago la cama, si no me reten. Así la cosa, las chiquillas mandan. Estamos en la era digital. Ovejero. Que me convierta en ovejero, dicen. Aguántense un poco que esto yo... si ustedes me lo permiten, yo lo voy a filmar porque esto es cariño... espontáneo.
Señoras y señores. Querido Quique, queremos que escuches a tu público el día de hoy. Permiso. Esto fue espontáneo. ¿Cómo estás, Quique? Gracias muy bien, por estar muy acá. Bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por compartir este escenario maravilloso como es el Festival Folclórico en la Patagonia. En su última noche, queremos que esta gente que el día de hoy te acompañe, que son tus más fieles seguidores, tienen algo para ti. Está transmitiendo en vivo y en directo a través de sus redes sociales. Y si hacemos unas selfies, saluden ahí a las redes sociales de Quique. De acá, Quique. Miren, desde el extremo sur de Chile, desde la tierra más fría de Magallanes, se siente que el público pide para Quique Neira el día de hoy. ¡Ovejero! El cariño de esta gente, sin duda, de tu público, Magallanes presente en el día de hoy. Está el alcalde de la comuna, Claudio Radonich Jiménez, junto al concejal Jonathan Cárcamo, haciéndote entrega de la imagen del ovejero de mi tierra. Para el gran Quique Neira. Muchas gracias. El alcalde transmitiendo en vivo desde mi teléfono. Se pasó. Estamos en vivo y en directo. También es que el alcalde también está en redes sociales. Claro, exactamente. Si estamos en la época de la era digital. ¿Tenemos más, Quique? ¿Sí? Si quieren, ver, si no, nos vamos. A ver. Pausa, pausa. ¿Qué dicen? Escucha, escucha, siente esto. Mira. Y sigue, sigue en vivo. Permiso, Quique. Mira por acá. Esta es la última noche, me voy a pedir el permiso. Nuestro público maravilloso que en el día de hoy está aquí con el gran Quique Neira, señoras y señores. Con estas hermosas banderas. Expresa de esta manera. Porque dicen que esta noche, para el gran Quique Neira, hay ñandú. Recibes el máximo galardón y encarna sin duda la imagen icónica del Festival Folclórico en la Patagonia para el gran Quique Neira junto al ñandú. Merecido premio para un hombre que ha construido toda una historia y que nos ha traído toda esta energía positiva, que nos hace tan bien, que nos llena el alma, que nos alimenta el espíritu y que sigue sobre este escenario Alfonso Cocho Cárcamo, el gran Quique Neira. Bueno, la verdad que nosotros llegábamos hasta acá nomás con el espectáculo, ¿eh? No, no estoy hueando, estoy bien. Es decir, estamos en la era digital y son plataformas que son muy útiles. Yo puedo, les digo, pueden tener, escuchar mi música en plataformas digitales, muy útil. El mundo digital también. Pero también tiene un lado medio tóxico, ¿no? Hay gente que es muy tóxica en redes también. Y por eso, para cambiar un poquito eso, para darle una mirada distinta, es que se me ocurrió escribir esta que es mi más reciente canción que ha generado noticia en el país y también en otros lugares, más allá de las fronteras de nuestro propio país. Entonces, yo estoy seguro que aquí en Punta Arenas son pocos los tóxicos. Porque siempre hay, siempre hay. Pero para poder corroborarlo, vamos a hacer lo siguiente. El que no aplaude es tóxico. Ok. Dice así entonces. Sonreí de la
sucede, pero tú nunca nadie has. Reggae music esta noche en Punta Arena, vamos arriba. Vacilón en el fondo, ¿eh? Que siga el vacilón entonces, ¿les parece? Vamos, y me encantaron. Me caen a cada momento, me caen mejor. Este es otro clásico, pero son tres clásicos en rigor, tres pegados. No.
eres mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes. Antes del reggae estaba el ska, este ritmo mismo. Cuando me busques aquí estaré, en Punta Arenas.
yo estoy pensando en ti, pensando en ti. Tú que sepas que caí. Más de 30 años ganándome la vida en los escenarios, poquito más de 20 ya como solista. Es un gusto para mí poder entregarles mi trabajo, mi experiencia en la música. Gracias a ustedes, ustedes lo han hecho. Gracias por ese cariño. Pero eso sí, en esta parte, yo como que me... Gonzo, te hablan aquí, ¿eh? Gonzo, por favor, quiero presentarle a mi amigo Pablo Herrera, por favor, Pablo. Pablo, por favor, la gente. Saludos, Pablito, te quiero. Bueno, queda una canción, dije que eran tres y aquí vamos en dos recién. En amor. Amor.
culpa de la monotonía. Gracias, Punta Arena, muchas gracias. Siguiente, ya nos acercamos al final del show. Carita triste. Emoticón triste. Pero antes de irnos, cuento una historia que es hermosa, porque es tan cierta, es tan verdadera, que es muy potente. Yo comento esta historia en México, en Costa Rica, en Perú, en toda Latinoamérica, y los lugares no pueden creer lo que, la historia que les cuento. La siguiente canción la compuse hace como 27 años cuando me dijeron que iba a ser papá por primera vez. Vaya que no sabían lo que me deparaba la vida, ¿no? Y le compuse a ese hijo mayor mío una canción. Esa canción se transformó en una de las más representativas del reggae hispano, del reggae latino. Y es un orgullo para mí haber hecho ese sueño volar tan lejos, ¿no? Pero lo más maravilloso es que ese niño creció y a pesar de que yo le decía fútbol, fútbol, tomó el camino de la música, igual que su papá. Y bueno, ese pequeñito sucede que es el bajista de la banda, quien ustedes han disfrutado toda esta noche. Que ya de pequeñito, Focaso. Y esta canción es la que le escribí a él y cuento la historia porque es una manera de reflejar el milagro. La música es espiritual, la música tiene la misión de hacer sentir bien a la gente, de dar ánimo, de contar, de relatar una historia. Los artistas tenemos esa misión, creo yo, relatar estas experiencias, porque por aquí, aquí en Punta Arenas, deben haber varios más que están soñando con hacer cosas bonitas, con hacer que el mundo sienta cosas bonitas, porque es lo que el mundo necesita ahora mismo, más que nunca. Dar amor, ¿verdad? Porque el amor existe. Thank you.
Lo sabes. Mano arriba aquí.
están pasando bien? Festival de la Patagonia. We'll be right back.
Wanna no 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Wanna no 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 no. Porque la guerra no está arriba.
Canciones que inspiran, que alimentan el alma, la esencia propia que sin duda ha quedado de manifiesto, donde se respira amor con las canciones de Quique Neira. Él lo dijo en el fin del mundo, en Punta Arenas, donde le entregaron el amor, el cariño, los aplausos, el ovejero Iñandú. Ha repasado sus canciones, sus éxitos. Una batería además que deja de manifiesto el lugar en el que se encuentra y que por supuesto agradece el hecho de estar aquí en esta hermosa región de Magallanes. Lo queremos nuevamente en el escenario al gran Quique Neira. Muchas gracias, Quique, por estar acá. Que no estábamos preparados en realidad. Si está, es hueveo. Claro que sí, tocamos todo lo que trajimos, pero nos queda una cartita todavía bajo la manga. Así es parte del show. Uno lo hace para generar un poco de emoción. Pero mira, la siguiente canción con la que de verdad nos vamos a despedir esta noche es una que refleja en una sola palabra lo que ha sido toda esta experiencia de volver hasta Punta Arenas y traerles nuestro trabajo. Y el cariño de ustedes, verles cantar, bailar. Esta canción con la que terminamos es otra canción que le escribí a uno de mis hijos, que está, es el que está a cargo de las visuales. Está allá, ¿eh? Está en otra función en el equipo. Somos un, como Circo Chamorro nosotros, nos movemos como familia. Nos despedimos con esta. Gracias por vuestro... Inolvidable. Gracias por todo lo que nos han brindado esta noche. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Bien atentos, el mundo está muy loco. Y solo el amor nos puede salvar. Lo que no tenga amor, entonces no es para nosotros. Dice así, hasta siempre, Punta Arenas, Festival de la Patagonia 2023. Les queremos. Hashtag felicidad.
emoción al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Noches. Así es. Con un mensaje lleno de esperanza, con un mensaje que nos invita además. Vamos a sacar unas selfies. Una foto para despedir. Dale, dale, dale. Les vamos a etiquetar a todos, ¿ya? ¿Vale? Vamos a tratar, vamos a tratar. Ok, atentos, viene. ¿Y ustedes también? Ok, sí. Arriba, Punta Arenas, en la foto de despedida. Venga, vamos. Ok, nos agachamos para que salga el público ahí. Ok, a la cuenta de tres, muchachos, estén atentos. Uno, dos y... ¡Gracias, Punta Arena! ¡Bendiciones! ¡Gracias! Hasta siempre. Chao. Buenas noches. Thank you.
amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera.